A ver, ya nos vamos conectando. Ya van entrando de a pocos. Bueno, hoy no me ha salido muy bien el peinado, disculparán, pero acá no hay maquillaje y peinado. Acá lo hacemos todo. Todo es autoayuda, iba a decir. Pero sí, prácticamente es autoayuda. A ver, ya se van conectando. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esperen que me sirvo mi agüita para no sacar la marca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ale en Depor. Ya saben que a partir de ahora el programa es a las 2 de la tarde. Vamos a arreglar este pelito ahí. A ver, ¿qué dicen? Arreglamos los pelitos, ¿no? No me ha salido muy bien el peinado, pero ya. Bienvenidos, gracias por estarse conectando todos. Ya saben, a partir de ahora, lunes y miércoles, a las 2 de la tarde. Hoy vamos a tener como invitado especial a Sergio Ludeña, el administrador de Cienciano del Cusco. Cienciano juega mañana contra Grau a las 11 de la mañana, si no me falla la memoria. Se estarán enfrentando, partido que será televisado, a pesar de que Grau no tiene derechos de televisión, pero Cienciano sí. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Tenemos que hablar un poco de cómo ven las cosas, cómo ven los protocolos y cómo ven la situación los clubes de provincias en el tema económico, en el tema de bioseguridad, cómo están llevando las cosas, dónde están entrenando, dónde están viviendo, dónde están concentrando, qué es lo que esperan ellos también de parte de la federación y qué es lo que ellos asumen también como responsabilidad, porque lo que se entiende es que aquí tiene que haber una responsabilidad compartida, porque efectivamente la Federación Peruana de Fútbol ha realizado un largo trabajo de muchos meses para poder llegar a un protocolo que sea aprobado, pero los clubes también tienen que poner de su parte. Se entienden los problemas económicos que no solamente atraviesan los clubes, atraviesa todo el país, de hecho, todo el mundo quizás. Pero tiene que ser algo compartido. Así que quiero invitar a Sergio Ludeña, si es que está conectado. Me parece que no se ha conectado aún. Vamos a avisarle que se. Ya, a ver. Yo traté de avisarle, vamos a esperar a que se conecte. Mientras tanto, bueno, felizmente, creo que todos estamos contentos. Mañana se da reinicio nuevamente a la Liga 1. Vamos a empezar con los partidos que quedaron pendientes de la fecha 7 y el fin de semana se empezarían a jugar los partidos de la fecha número 8. El gobierno decretó que el domingo, por ejemplo, sea un día de inamovilidad social. Cosa que tenemos que acatar todos, tenemos que quedarnos en nuestras casas, pero la federación está tratando de llegar a un entendimiento con el Ministerio del Interior para que, por ejemplo, el partido de Alianza versus Cristal se pueda jugar el domingo. Y así se puede evitar que se corra cualquier riesgo, como ocurrió con el partido de Universitario de Deportes, aunque así no se jugara el domingo, se jugara sábado, se jugara viernes, jueves, lunes, el día que sea, no debería haber presencia de hinchas. Creo que todos tenemos ahora la responsabilidad, periodistas, jugadores, dirigentes, todos los que estamos involucrados en el fútbol, de generar conciencia en cada una de las personas y que sepan que lo que tienen que hacer es alentar, sí, pero desde sus casas. Porque el Ministerio del Interior y el gobierno no nos va a pasar una más. Si vuelve a haber un solo problema más, lamentablemente el trabajo que se ha hecho durante 5 meses va a quedar en nada y van a volver a suspender el campeonato. A ver, me dice Anthony de la Cruz, buena propuesta ya que habla de mayor restricción para la gente. Yo creo que es una propuesta alternativa, yo no sé si sea una buena propuesta, porque en el país en el que vivimos, en un país donde mucha gente vive del día a día, el hecho de no poder salir el domingo lo que termina generando son aglomeraciones los sábados, que fue lo que ocurrió este fin de semana, igual como cuando hubo la idea de restringir por hombres y mujeres. Tenemos que pensar mucho porque no.
No es un país como Europa o como, bueno, Europa no es un país, como los países de Europa o Estados Unidos, que quizás pueden acatar este tipo de normativas, ¿no? Lo que sí podría ser positivo es que los partidos con más hinchado de los clubes más grandes se pueden llevar a cabo los domingos, pero esto será por un tiempo. Y nosotros tenemos que acatar lo que dicta el gobierno y también tenemos que ser conscientes. Pues parece que aún no se conecta. Le dijimos a las 2 de la tarde. Vamos a cerciorarnos que se haya acordado que es a las 2 de la tarde. Buenos días. ¿Me podría decir una información sobre para cuándo es la apertura de las academias de fútbol de menores por falta de información? Eso todavía no creo que se pueda dar, sobre todo con el aumento de contagios entre niños. Así que creo que eso va a tener que esperar, así como muchas academias de distintos deportes, gimnasios y etcétera. Martín Rusa me dice: Ale, mijita, te admira mucho. Le puedes mandar un saludo a Rosa Meltroso. Por supuesto, un beso grande para Rosa Meltroso, hermosa, y que Diosito te llene siempre de bendiciones, de mucha felicidad, y espero que tengan sobre todo mucha paciencia y mucha vibra positiva durante este estado de emergencia. Vamos a probar una vez más. Si no, vamos a preguntarle al productor dónde está el señor Sergio. A ver, bueno, tendremos que esperar. De repente se le pasó la hora, se le fue, no la vio. estará ocupadito, pero teníamos pactada esta entrevista para las 2 de la tarde porque Sergio Ludeña ha sido uno de los dirigentes que más ha hablado sobre lo que viene ocurriendo con el campeonato peruano. Quizás uno de los que más quejas, entre comillas, ha presentado, ha hablado mucho del tema económico, de que la federación debería hacerse cargo, perdón, de concentraciones, de los traslados desde Cusco hasta acá, que dicho sea de paso, Cienciano lo hizo en bus y lo tuvo que hacer en bus. No solamente por un tema económico, sino por el tema de los cambios de vuelo y las dificultades que habían de vuelo, y bueno, finalmente terminaron cerrando la ciudad de Cusco. Mientras que el señor se conecta, ha hablado también sobre el tema de las pruebas serológicas, las pruebas cuantitativas, que bueno, le causa algún tipo de duda y no le da seguridad porque pueden salir falsos positivos y eso requiere ir a pruebas moleculares y que ellos en algún momento han tenido que recurrir a eso y pagar mucha plata por las pruebas moleculares o cambiar de laboratorios. Pero aquí hay un protocolo detrás y hay expertos detrás. No hay doctores en medicina general, no hay doctores en traumatología, hay doctores especialistas en neumología e infectólogos, eminencias como el doctor Gotuso, que están trabajando y que son ellos precisamente los que han hecho los protocolos. El virus me dice, debería haber sanciones más drásticas para los equipos cuyos aficionados están en las calles. Tal vez resta de puntos su suspensión de equipo. Solo así podría continuar el campeonato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La semana pasada tuve una entrevista con el presidente de la Federación, Agustín Lozano, y señaló precisamente eso. Y que de hecho estos casos, así como los casos de jugadores que han incumplido con lo establecido en el protocolo, que era del entrenamiento a casa y casa de entrenamiento, eso ha pasado a la Comisión de Justicia de la Federación y se están evaluando estos casos para determinar cuáles son las sanciones. No es que haya pasado y se haya olvidado, ejemplo de Ray Sandoval, el ejemplo de los chicos que fueron a una cevichería, lo que ocurrió con un universitario de deportes. Me pregunta Hans Quintanilla si lo de Paolo es grave. Lo de Paolo es una lesión complicada, es una lesión a la rodilla, va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, lo cual lo alejaría del fútbol todo el 2020. Es decir, no podría jugar con el Inter y de darse las clasificatorias este año en octubre, que yo personalmente lo veo complicado, no podría participar y es una pena porque realmente Paolo ha empezado con una gran racha en 3 partidos, 3 goles. De frente en cada partido anotó y en total en 15 partidos tenía 10 tantos, así que es una pena y más aún teniendo en cuenta cómo será la recuperación. Paolo ya tiene 36 años,
Pero si las eliminatorias se renúan el próximo año, yo creo que sí podría estar. Otra de las preocupaciones de Yoshimar Yotun también, ¿no? Que presenta una lesión preocupante. A ver. Nada, este señor no se conecta. ¿Qué hacemos, señores, con el señor que no se conecta? ¿Quién gana la Champions? Me preguntan por ahí. El Bayern. Yo creo que el Bayern. ¿Qué sabemos de Paolo Guerrero? Lo que les estoy diciendo, va a tener que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla. No me acuerdo muy exactamente el término médico, pero va a ser intervenido de la rodilla y va a estar varios meses fuera de las canchas. ¿Cómo harán para la convocatoria de las eliminatorias? Primero tendríamos que ver y se tendría que decidir, la FIFA tendría que decidir que se lleven a cabo las eliminatorias. Hasta ahora no se ha dado el visto bueno. Se habla de que podrían empezar en octubre. Antes se hablaba en septiembre, ahora en octubre, quizás en noviembre, pero hay muchos temas alrededor de reiniciar las eliminatorias porque implica ciertos consensos con diferentes países porque no todos tienen las mismas restricciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos las fronteras internacionales cerradas. Hay países que no tienen las fronteras internacionales cerradas. Entonces, no solamente se trataría de un acuerdo entre federaciones, entre la FIFA, entre la Conmebol, sino también acuerdos entre gobiernos para que se llegue a dar las eliminatorias, y esa es la parte más complicada. Sobre Jefferson Farfán todavía no se sabe nada claro, me lo preguntaron por ahí. A ver, voy a seguir leyendo. ¿A qué crees que se debe que los jugadores peruanos no vayan a las ligas élites en sus jugadores si tienen igual más calidad que los argentinos uruguayos que sí van a las ligas élites? Me lo pregunta Carlos Oscar Duda Díaz. Creo que tenemos jugadores con talento. Creo que el fútbol peruano es especialmente bonito y vistoso, ¿no? Cuando se juega bien, poniendo la pelota al piso, con toques, salir jugando, tenemos jugadores hábiles, pero en el fútbol se necesita más que pies solamente. Yo lo voy a repetir una y otra vez, el fútbol no solamente se juega con los pies, el fútbol se juega con la cabeza. Y uno de los casos claros es, por ejemplo, lo que ocurre con Cristian Cueva. Cristian Cueva ha podido tener una carrera espectacular, tiene muchísimo talento, pero lamentablemente no ha sabido manejar la carrera y manejarse él físicamente como un profesional de fútbol. Y eso es lo que pasa. Y bueno, no podemos negar que los argentinos y los uruguayos, prácticamente los brasileños, nacen con una pelota en los pies y tienen muchísimo talento también. A ver, acá J. Patricio Curi me especifica lo que yo ahorita no me acordaba. Lo que pasa es que tengo la entrevista con el señor Ludeña, como les digo, y no tenía apuntado, me había olvidado el término exacto, y es la rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Eso mismo. Eso mismo. Va a ser operado de la rodilla. Pero exactamente ese es el término y te lo agradezco. Dicen, Santiago Ormeño, tienen que probarlo. Yo estoy de acuerdo en que podrían probarlo, en que podría ser una opción. Ahora, hablar de Santiago Ormeño como el próximo Paolo Guerrero, digamos que Santiago Ormeño tiene 26 años y lleva 3 goles en el Puebla. Si no me equivoco, Paolo Guerrero a los 26 años ya tenía 50 goles en Alemania. Clara diferencia. Creo que no hay que inflar de repente personajes o generar expectativas innecesarias,
Sí, se le puede ver como una opción, pero tenemos más opciones también. No podemos verlo ah, como el nuevo Paolo Guerrero y hacerlo crecer porque luego no se cumplen las expectativas o este chico también es mexicano y es más mexicano que peruano y quizás prefiera optar por la selección mexicana. Así algo más o menos como lo que pasó con la Padula, el tema de Riner también y demás. A ver, ¿qué hora es? Son las 12:17. Listo, ahí estamos. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola Alejandra, qué gusto saludarte. Un saludo para todos los que están viendo en estos momentos del Instagram. Igualmente, gracias por conectarte con nosotros para hablar un poquito de... Bueno, de la liga, de lo que viene, de cómo están llevando ustedes esta nueva normalidad con presupuestos diferentes, con temas económicos, con temas de salud. Debe ser complejo reacomodarse a todo esto, me imagino. Sí, como tú bien indicas, bueno, ya estamos por comenzar el torneo, en el caso de Cienciano, el día de mañana. Ya ha habido Mañana. un. El día de mañana a las 11 de la mañana en el Estadio Gallardo, ¿no? Con Atlético Grau de Piura. Y un campeonato, una forma de iniciar súper tediosa, súper complicada por todo lo que tiene que ver con el tema del COVID, los procesos, los protocolos de bioseguridad, los gastos que implican, ¿no? Trasladar toda la delegación a Lima, Claro. el 50% de la delegación, por ejemplo, está hospedada en Cieneguilla y el otro 50% en sus hogares, confiando y siempre manteniendo la responsabilidad de los contagios en cuanto al coronavirus. Sin embargo, nos sentimos súper contentos porque hoy todas las pruebas arrojaron negativos. Y estamos llegando al 100% con el plantel y los jugadores para el día de mañana. Lo cual es positivo porque, claro, cuando se presentan los negativos y de repente tienen que hacerlos aparte, es muy complicado para el técnico a rearmar el equipo. Si se te presentan 4, 5, 6 positivos y que suelen ser los titulares, ahí vienen los problemas, ¿no? Así es, así es. Y casualmente, esa era una de las incógnitas en la mañana. Qué sucedía y cuál era el plan B, pero bueno, todo salió bien, así que estamos tranquilos y seguramente eso va a ser una preocupación fecha a fecha, porque nadie puede decir que no se puede contagiar y esa es una, digamos, una disyuntiva muy grande, ¿no? Eso es un Claro. problema a superar muy grande en todos los equipos, más en los equipos que somos de provincia o en los equipos que tienen planteles cortos. Ahora, ustedes terminaron viajando a Lima en bus, ¿verdad? Así es, por un tema de seguridad sobre todo, y porque se había cambiado ya por parte de la federación la fecha de programación del viaje en dos oportunidades, no quisimos dilatar más el tiempo y nos anticipamos y llegamos casi 2 semanas antes, perdón, una semana antes de que inicie, o en la fecha que iba a iniciar el torneo, ¿no? ¿Y cómo han ido o cómo van manejando el tema de los entrenamientos? Tengo entendido que entrenan en el Club Rinconada de La Molina, que era más o menos las sedes que ustedes pedían para estar relativamente cerca a Cieneguilla, que es donde tienen a gran parte del equipo, y bueno, no solamente el equipo, sino trabajadores también, ¿no? Sí, efectivamente. En ese sentido, sí, la federación, creo que el trato y las instalaciones son de primera. Nosotros buscamos, en este caso, el Club Rinconada porque era un tema neutral entre los chicos que viven, que estaban en Lima versus los que estaban en Cieneguilla, ¿no? Entonces era un fácil acceso para ambos o un punto intermedio en todo caso. Y así se manejó y se viene trabajando de una manera adecuada y en ese sentido estamos muy conformes con esas instalaciones. Ahora, han habido de repente, no digo problemas, pero sí quizás ciertas dudas o fastidio o necesidad
económica de parte del club Cienciano, como lo deben haber también de otros clubes, por el tema económico de cubrir las concentraciones, el traslado que se hizo a Lima, y en algún momento tú mismo dijiste que esperaban que fuera que la federación cubriera eso también. Efectivamente, todos los equipos de provincia tenemos la misma problemática. ¿Cuál es esa problemática? Que tenemos que traer delegaciones completas a Lima, ¿correcto? ¿Y eso qué implica? Como tú bien indicas, excesos en los temas de pasajes, los alquileres de las casas, en este caso en Cineguía, la alimentación, la seguridad, las personas que se encargan de todo lo que refiere a estar bien en este caso. En el estar bien de todos los jugadores, una buena alimentación. Y a esto le estamos sumando gran parte digamos, de un costo que no estaba estimado, que eran las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Sí, escuché Las también. pruebas, así es, las pruebas de corazón, las pruebas del tórax. Entonces, cada cosa suma. Y nosotros, como lo hemos dicho desde el inicio, consideramos que la federación se iba a ser responsable de estos números. Porque en Lima, o los equipos de Lima no tienen estos gastos, ¿correcto? Porque ya están con un presupuesto establecido para lo que es vivir en Lima. Pero bueno, ya esto se dio así. Sí hemos vuelto a mandar un escrito considerando que al menos se hagan cargo de todo lo que es el presupuesto del COVID, que no es menor. Así que de tal manera pienso que al cierre del año vamos a ver los números, cómo van a terminar, pero ya sabemos que en déficit definitivamente va a terminar los equipos de provincia porque tenemos esta partida adicional dentro de los presupuestos. Sí, pero lo que también es, a mí me parece justo y me parece claro, es que la responsabilidad tiene que ser compartida. Tengo Totalmente de entendido acuerdo que contigo. la federación ha venido cumpliendo con lo establecido en el protocolo, que es campos de entrenamientos, transporte a entrenamientos, transporte a partidos, gastos de arbitraje, pero claro, el tema de concentración y de vivienda no lo cubre, y cuando estamos en una situación normal, cuando hemos jugado en partidos normales, los equipos viajan y los equipos cubren su viaje, y si concentran en un hotel, el club cubre los gastos del hotel donde concentren. Entonces, ¿no te parece que debería ser un poco más equilibrado y que los clubes también tienen que tomar responsabilidad económica? Porque teniendo en cuenta que la federación tampoco es que revienten dinero, ¿no? Y tienes toda la razón. Nosotros como club asumimos por ejemplo, el día de hoy Cienciano tiene que concentrar. Y eso sí estaba dentro de nuestro presupuesto y lo tenemos que pagar. ¿De acuerdo? Claro. Y también la propuesta fue, oye, hagamos esfuerzos juntos. En ningún momento se dijo, bueno, si se podía asumir al 100% por la federación, espectacular. Todos tenemos que hacer los esfuerzos de tal manera que esto sea se pueda llevar de la mejor manera posible. Pero la respuesta fue di distinta. Solamente nos encargamos, como tú bien indicas, de los campos de entrenamiento y de los árbitros. Si lo pones en una balanza, yo te aseguro que vivir toda una delegación completa en Lima 4 meses es mucho mayor. No, claro, se entiende, pero también se entiende que estamos en una situación atípica y que habían dos opciones, ¿no? O se maneja el protocolo de esta manera, que se ha aprobado de esa manera y se ha trabajado meses en eso, o no hay fútbol. No, o sea, claro, si lo ves desde ese punto de vista, definitivamente vamos a trabajar todos para que exista el fútbol. Pero creo que no se cortó Hay que bien hacer un o esfuerzo mayor, quizás, ¿no? así Que es, cuesta, pero de parte de todos. Pero estamos hablando de muchos recursos, de muchos recursos. sí, me Y como te imagino. repito, ya estamos dentro de esto. ¿Por qué? Porque los mismos sponsors paralizaron todos los pagos, no tenemos ingresos de taquillas, no existe. Ahorita, si tú lo debes de saber, cualquier empresa, los primeros gastos que se empiezan a paralizar son los de marketing y publicidad en estas Sí, circunstancias que está claro. viviendo el país. Y bueno, pero ya estamos acá, estamos saliendo, continuando con esta etapa del proceso que es llegar de una manera adecuada, ¿no? Al inicio del campeonato y ahora que se dé de la mejor manera posible y sobre todo que exista los menos contagios probables y que la salud, que es lo primero, se pueda mantener, ¿no?
Igual han podido mantener los ingresos del consorcio, porque el consorcio no, afortunadamente, no dejó de pagarle a los clubes, lo cual Ay. significa una ayuda y que con eso se puede tratar de bueno, tratar de vivir, tratar de conseguir una concentración. Yo sé que es complicado, es mucho más barato, me imagino que por eso eligieron Cieneguilla, alquilar una casa en Cieneguilla, que venir acá y alquilar casas en Lima. Pero el esfuerzo se puede hacer en conjunto, ¿no? Yo creo que pedirle toda la federación es irreal, porque imagínate cuántos clubes son de provincia y la federación no puede cubrir todos los gastos de todos los clubes de provincia. Son, la mayor cantidad son de provincia. Así es, como tú indicas, somos 13 equipos de provincia, los 13 con la misma problemática. Algunos sé que ni siquiera tienen concentración rígida, simplemente están viviendo en la casa de los familiares, en Sí, grupos. es. La realidad es muy distinta en todos los equipos, es muy distinta. Nosotros lo que dijimos fue: oye, hagamos un análisis de la diferencia de los ahorros de los equipos de Lima versus los de provincia, y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, ¿no? Por un lado, pero y por otro Sí, eso lado, está clarísimo, ¿no? Porque ya los equipos de Lima están establecidos en Lima, tienen sus sedes de entrenamiento en Lima, tienen sus estadios en Lima, eso está clarísimo. sí, y por otro lado, como tú bien indicas, si no fuese por el consorcio que viene cumpliendo todos los meses de manera regular con los pagos, a pesar de que no hubo fútbol, hoy sería inviable el fútbol peruano, ¿no? O en este caso, el fútbol de la Liga 1, ¿no? ¿Y qué es lo que esperarían ustedes? ¿Qué es lo que esperarías tú para los clubes de provincia? ¿Qué extra que cubra la federación? Primero que nada, que nos respondan el escrito que entregamos todos los equipos de provincia. Y luego de eso, sentarnos en una mesa y ver qué ¿Qué se puede. contenía Porque, ese escrito? ¿qué contenía como conversábamos, que se hagan cargo de toda la parte de lo que es el alojamiento, ¿no? En Lima, que sabemos que no se puede, ¿no? Pero esto es una posición en conjunto. Y Bastante para complicado, eso, Sergio, en sí, realidad, porque es muchísimo totalmente. Es muchísimo. y, como Más o digo, menos. tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? A eso voy, pero No simplemente, podemos agarrar la bolsa y decirle a la federación, oye, toma listo, y hazlo. Sí, porque si claro. es una federación, muchísimo dinero, No, ¿no? También estamos de hay acuerdo. problemas Estamos de acuerdo. de federación. Estamos de acuerdo. Y para eso existe la comunicación y para eso se debe sentar en una mesa y llegar a acuerdos en conjunto, ¿no es cierto? Y por último, que nos diga, oye, no podemos y ya está, ¿no? Pero ahí yo sí, yo soy un poco crítico siempre por la falta de comunicación. A veces no es saludable, ¿no? Conversando, yo creo que las personas, los equipos, las instituciones, pero bueno, ya está. Esa fue una etapa inicial y ahora estamos en otra etapa. Estamos en una etapa donde queremos que las cosas se den de la mejor manera y no solamente, y ahora estamos hablando del presupuesto del tema del COVID. Es todas las semanas, pruebas moleculares, pruebas de corazón, pruebas de placas. Entonces, hay que seguir haciendo esfuerzos. Y esto es para que se entienda un poco el concepto de lo que es intentar tener las cosas bien en un club de fútbol. No conozco la problemática de los otros equipos de provincia, me imagino que tendrán las mismas, que ciencia no, O peores, ¿no? o Porque hay mucho equipos que no peores. tienen, Así es, siquiera así es. reciben dinero del consorcio. Imagínate, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es donde a veces sí puede tomar fuerza una posición que no existe un equilibrio, ¿no? Entre todas las instituciones actualmente que se manejan en el fútbol profesional. Claro, yo creo que es alguna manera de verlo como un año atípico y un esfuerzo extra que se va a tener que hacer si se quiere continuar con el fútbol y de cierta manera quizás recuperar y o ir recuperando en el camino sponsors y demás. Me hablaba sobre el tema de las pruebas. Te escuchaba decir que han tenido ustedes mismos hacer gastos para hacer pruebas moleculares porque en un momento de 15 positivos y eso hace que tengan que ir a buscar las pruebas y que una prueba molecular puede costar alrededor de 600 soles. Sí, como tú bien indicas, para que tengas una idea, el miércoles de la semana pasada se tomó una prueba cuantitativa a todo el plantel y en el caso de Cienciano dieron 15 jugadores positivos, ¿no? Fue una gran preocupación y tuvimos que pasar 15 pruebas moleculares,
15 pruebas de corazón, 15 pruebas de placas, para poder descartar que no sea así. Y el resultado final nos dio un solo miembro de la delegación con un caso positivo, el cual fue aislado y están en un hotel por los 14 días, ¿no? Y eso son partidas que no están contempladas, pero el día de hoy tuvimos las pruebas rápidas pagadas por la federación, que a veces es un gran riesgo porque no tiene una, ¿no?, certeza de los resultados, pero bueno, todo salió bien, todos han salido negativos y están todos listos para concentrar hoy a las 7 de la noche en un hotel en Lince y luego darnos para el partido de mañana, ¿no? Ahora, se entiende también que esto de las pruebas, que se hayan establecido las pruebas rápidas o serológicas y ahora también las cuantitativas, no nace únicamente de la federación, ¿no? Sino de todo el equipo médico que viene trabajando atrás con neumólogos, infectólogos. Yo siempre voy a mencionar al doctor Gotuso, que es una eminencia, y que son ellos los que deciden que son esas pruebas las que deben hacerse. Y además, si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de que se acepte que siempre sean pruebas moleculares, a pesar de que sea un mayor costo, también tiene un lado negativo, Sergio. Porque si tú te haces la prueba molecular, tienes que esperar entre 24 y 48 horas a que te den el resultado. Y si vas a esperar entre 24 y 48 horas, eso quiere decir que los jugadores se tienen que aislar. Por ende, no pueden entrenar. Sí, tienes toda la razón. Todo tiene, en este caso, primero, el doctor Gotuso es una eminencia en este tema. Segundo, sí nos hubiera gustado particularmente a mí escuchar un poco más a la comisión médica. No la hemos escuchado, ¿no? Pero el tema de las pruebas moleculares ha ido mejorando en el tiempo. Te cuento un poquito. Las últimas pruebas moleculares, las que te comenté hace un momento, las tomaron en la mañana y en la noche estuvieron los resultados, ¿no? En la misma noche. Pero ahí viene, si te demanda tiempo, puede ser que no se pueda entrenar un día, pero es algo lo Claro, más porque a mí me grato. han hecho y se han demorado un poco más de Sí, 24 horas en entregarme el claro. resultado. Sí. Entonces, eso significaría que los muchachos tendrían que estar aislados Así y es, así es. tampoco está positivo para el club. Sí. No, definitivamente. En nuestro caso. En mi caso, en el departamento administrativo, nos demoraron 3 días en dar los resultados y estábamos todos preocupados, porque Claro. no íbamos a poder asistir al estadio, ¿no? Que es lo que tanto nos gusta y es para lo que te hablo de la primera fecha con la que se iba a iniciar el torneo. Pero bueno, ahora yo pienso que se está llevando una manera adecuada con estas pruebas rápidas. Confiemos en que los resultados son positivos y vamos a ver semana a semana cómo se van dando. Y sobre todo que no se cambien las pruebas, ¿no? Ese es un punto. Si ya hemos cambiado desde la primera, se cambió a una cualitativa, ahora a una prueba serológica cualitativa, entonces que se mantenga un solo procedimiento para poder estar ordenados y alineados, porque ahora vamos a ver que los partidos pueden ser a mitad de semana y fines de semana. Entonces ya los tiempos no van a ser, ¿no? Van a estar muy ajustados. Y lo otro es, a veces las pruebas que con 24 horas de anticipación, el comando técnico tuvo una reunión con la federación, con la alineación de futbolistas, y digamos, se propuso que sean 48 horas antes, de tal manera que exista 24 horas al menos para levantar ciertas observaciones si es que las hubiese. Pero bueno, esto es una potestad de la federación, son quienes organizan y controlan el campeonato y administran el torneo, así que nosotros, como parte de este torneo, simplemente vamos a acatar las disposiciones que las den, porque estamos confiando en que los especialistas y esta comisión es la adecuada. ¿Sienten ustedes que el tema de la paralización de los domingos los ha afectado de alguna manera para el inicio, el nuevo reinicio del campeonato? Sí, bueno, dentro del plan deportivo estaba contemplado entrenar el día domingo. Es más, eso fue parte del compromiso que hubo en esta conversación con todos los comandos técnicos. Entonces, ellos planifican en base a lo que se les dice. Y de un Claro. momento a otro, simplemente no hubo permisos ni hubo comunicación, ¿no? Siempre se dijo, sí, a mediodía, a las 2 de la tarde, y se fue el domingo y no hubo ninguna comunicación, no hubo entrenamientos y ya está. Y esto es así. Sí, Y esperemos que esto se ordene con el fin de que tener las cosas claras hacia adelante, ¿no?
Sí, en ese caso creo que hay responsabilidad, hablando de responsabilidades compartidas, responsabilidad compartida con el gobierno, porque sí existe una carta de la federación solicitando el salvoconducto para que los clubes puedan entrenar con un aproximado de 3 horas, que estén presentes también las personas de la federación designadas para el control de protocolos, pero el Ministerio del Interior no respondió y no supo cómo armarlo. Claro, también en lo que termina siendo la rapidez de los hechos, ¿no? Porque de pronto sale Vizcarra a decir, no, ya, pum, vamos a paralizar los domingos, eso lo hizo el miércoles, creo, el jueves dicen, ya sí vuelve la liga y creo que jueves en la noche o viernes en la mañana recién dicen, ok, vuelve la próxima semana. Entonces, al día siguiente se envía la carta, pero no hay respuesta de parte del ministerio, ¿no? Entonces ahí también es responsabilidad compartida de parte del ministerio que no sabe cómo actuar ante la situación, ¿no? Eso habría que preguntárselo, ¿no?, a la federación, que debe tener las personas adecuadas, en este caso, o que tiene constante comunicación con el gobierno, Sea, yo porque... tengo la carta. Yo he leído la carta y lo que han pedido en la carta. Pero el ministerio no ha dado respuesta, hasta el momento no ha dado respuesta, incluso se pensaba, porque era una buena idea también, me imagino que también te parecería una buena idea, que por ejemplo el Cristal Alianza se juega un domingo. Por supuesto, eso va a ayudar mucho, ¿no? La movilidad, definitivamente, de los partidos que tienen mucho ritmo, o más riesgo, en todo caso, más riesgo de exposición de hinchas, considero que se debería jugar los domingos. Ahora veamos si eso lo permite o no lo permite el Estado, ese es otro tema. Claro, porque hay que cambiar, es que ese es el problema, pues no es, hay que hablar con el Estado, ponerse de acuerdo con el Estado, con el gobierno de arriba, abajo el IPDD, la federación, es todo un tema, ¿no? Y ya se había dado el decreto supremo, se movilizan solo médicos, enfermeras, periodistas, los que estén deliveries y los que están autorizados, pero no se había todavía hablado sobre el fútbol porque no se había determinado la fecha. Esperemos, esperemos que pueda darse para que no ocurra esto, ¿no? Porque de hecho perder para ustedes el domingo de entrenamiento cuando juegas el martes es clave. En este caso, los equipos que jugamos, como tú bien indicas, el martes sí nos ha afectado. Pero lo importante es que se corrijan, ¿no?, los detalles y que se avance Claro. con un norte claro y una planificación, para poder tener una planificación adecuada. Y ahí tenemos que exigirle a la Federación que haga su trabajo, que Y llame al por IPDE también. teléfono, así O es, que a todos lo los que componen, correcto. Nosotros como equipos coordinamos con la Federación. Y la federación, resuelven. como organizador, tiene que ver Claro. la manera de que esto se lleve de la mejor manera, ¿no? Sí, definitivamente y hay muchas cosas que terminan afectando el fútbol. Esperemos que no, esperemos que mañana sea un buen partido. Tienen a todos los jugadores aptos, mantienen a Marcelo Grioni como técnico. Llegaron a un buen acuerdo con Grioni, ¿no? Supo entender la situación económica y decidió quedarse en buenos términos en el club. Sí, ¿no? Con Marcelo, con todo el comando técnico, los jugadores, nosotros somos súper agradecidos porque entendieron lo que estaba atravesando el país, lo que estaba atravesando el deporte y Cienciano, y todos hicieron esfuerzos de reducción de haberes, ¿no? Esto la verdad que es que nos dice qué tan comprometidos están todo el plantel con el club, y bueno, y aparte que le hemos dado la confianza, y también Marcelo ha confirmado su extensión de contrato hasta el 2022, porque estamos apostando a un proyecto de mediano y largo plazo en la institución, ¿no? De hecho, creo que redujeron, perdón, la mayoría de sueldos y cubren el 75%. Eso se mantiene todavía, Sí, ¿verdad? claro, eso se mantiene hasta el término del campeonato. Hasta el término del campeonato. Te iba a preguntar también sobre la deuda que mantiene Cienciano. Te había escuchado decir que habían avanzado en algo, que habían podido cubrir ya aproximadamente unos 6 millones de soles. De la No. deuda principal, si no me equivoco, porque también hay una deuda tardía. Correcto. Nosotros, bueno, el Club Cienciano tiene un plan concursal aprobado por Indecopi y a través de su junta de acreedores. Nosotros nos encontramos con las cuotas de pago del año al día y hizo gestión ya básicamente administrativa, es que
a través de documentos se pueda reducir la deuda en casi 7 millones de soles, como tú bien indicas. Eso es parte de la deuda tardía y parte de la deuda, en este caso, de Sunato. Claro, son creo que quedan cuánto, 11 millones de concursal y 22 de tardía. Así es, creo que tienes datos muy, casi muy exactos. He hecho mi tarea, he hecho mi tarea. Sí, claro que sí. Lo que te iba a preguntar es, sea como sea, y aunque mantengan aún esta deuda, ustedes han logrado bajar varios millones. Pienso en el caso de Universitario de Deportes, ¿no? ¿Cómo ves tú o cómo entiendes tú que un club como Universitario, lejos de haber bajado un sol de deuda, la haya aumentado? ¿Y de qué forma un club logra manejar estas deudas concursales como lo han hecho ustedes? Porque ustedes, tú contabas que el único activo que tenían era un carro, que llegó por un sponsor. Sí, es cierto. Bueno, particularmente yo intento no mencionar temas que no conozco. Sé por un poco de trascendidos, pero no sé el tema interno de Universitario de Deportes. Te soy totalmente de acuerdo, sincero. Sí, considero que si es que no ha bajado la deuda o si no se ha cumplido con los pagos, no se está cumpliendo el plan de reestructuración. Y eso sí es delicado, ¿no? Eso es Es que es súper un delicado. ejemplo para clubes como Universitario, que un club más chico, con muchísima historia igual, pero más chico y con menos ingresos, logre poder ir bajando la deuda, ¿no? Entonces, de repente que tú les cuentes un poco el trabajo que ha hecho Cienciano para bajar la deuda, puede servir de ejemplo, de idea, o no sé, ¿no? Para la nueva administradora que tiene, porque es preocupante. Y es para sacarse el sombrero que un club como Cienciano haya logrado eso. Yo lo único que te podría decir es nuestra obligación trabajar por el club, ¿no? Y nuestra obligación es intentar darle modelos a los acreedores como para que recuperen, en este caso, estas contingencias o estas acreencias, ese es el término exacto, en el menor tiempo posible. Sí, nuestro plan definitivamente era hacerlo en menos años, pero estuvimos casi 5 años en segunda división, que es algo que va a extender los años de plan de reestructuración, porque no es cuando uno ingresa a una institución deportiva, no sabes en qué año vas a ascender, porque esto es un tema deportivo, no es un tema, oye, vamos a acabar este edificio en 3 meses y en 3 meses se acabó, ¿correcto? No, esto implica una competencia y los resultados no siempre se van a dar como los hubiéramos querido, pero seguimos trabajando y en segunda división, pues tú perfectamente conoces la realidad. Y es inviable mantenerse en segunda división en el fútbol peruano. Si no existieran los mecenas, no existiría la segunda división, ¿no? Yo he estado muchos años como presidente de segunda división y la conozco a fondo. Y te digo que el sistema en sí está mal estructurado, hay que mejorar mucho y esos son los retos que tiene la federación en adelante. Si es que queremos que exista una categorización y una estructura de competencia o de instituciones adecuada a futuro. Sí, precisamente con el tema de que fuiste presidente de la segunda división, me sale una pregunta curiosa, ¿no? ¿Has pensado presentarte para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol? No, está en ¿No? mis planes. No, no. Mis ¿En lo planes absoluto? están. O no está en tus planes en este momento? Mis planes están seguir trabajando por Cienciano, seguir estructurándolo, buscar que tenga la infraestructura propia que necesita para trabajar en las canteras, que es como debe trabajar toda institución deportiva, De ¿no? acuerdo. Y luego de eso, veremos más adelante qué puede pasar o a dónde nos lleva el camino, pero no está en los planes y contestando a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo están haciendo con los jugadores que están quedándose en sus casas? Porque el protocolo y la promesa es de entrenamiento a casa, de casa a entrenamiento. ¿Están llevando algún tipo de control para asegurarse de que no ocurran temas como que salgo de mi entrenamiento y me voy a comer un cevichito? Mira, acá más en el caso de Cienciano, más apeló a la responsabilidad, a los mensajes entre el mismo grupo, entre los mismos jugadores, entre ellos se pongan estos objetivos que no son muy difíciles de cumplir. Todos quisiéramos comernos un ceviche en un buen restaurante.
Todos quisiéramos ir porque extrañamos eso y todos los peruanos creo que nos lo merecemos, pero no se puede. Lamentablemente ahora no se puede. Entonces, no hemos tenido ninguna observación. Existe un gerente deportivo, existe un oficial de bioseguridad y existe un médico en el club que siempre están refrescando y existen sobre todo los mayores del grupo, los referentes, el capitán, que siempre están dando estas recomendaciones para que el grupo se mantenga y se cuide sobre todo. Y más que nada que cuide a sus familias, ¿no? En el caso de los chicos que viven con sus familiares, ¿no? Eso es por ahí ha sido el mensaje y hasta ahora no hemos tenido ningún problema y nos sentimos de verdad que muy satisfechos con el comportamiento de todos los chicos. ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo han ido los entrenamientos? ¿Cómo los has visto en los partidos de práctica? Se lesionó el portero titular, Ortiz, pero ¿cómo lo ves para este nuevo inicio? Sí, hemos tenido dos lesiones lamentables. En el caso de Cristian Ortiz, que es lamentable, ya no va a poder acompañar lo que resta de la temporada, pero bueno, hemos estado pendientes de él. Y en el caso de Benjamín Ubierna, ¿no? Que también ha tenido una lesión. También. Sí, ojalá nos pueda acompañar en el término del campeonato. Sin embargo, sí sigue haciendo sus trabajos, en este caso, sus fisioterapias. Y al menos son los dos únicos chicos que no nos acompañan y ojalá por el bien de ellos que se mantenga bien para el próximo año, ¿no? Muy bien, Sergio. Para terminar, sobre los protocolos establecidos por la Federación, ¿han cumplido al 100% lo establecido? Sí, bueno, siempre ha habido algunas observaciones, nos han llegado observaciones, por ejemplo, nos observaron que un vehículo no podían haber más de tres jugadores, ¿no? Claro. Entonces se les dio la recomendación para que eso se corrija, ¿no? Siempre intentando tomarlo de la mejor manera posible y transmitiendo a los chicos lo que nos compete, ¿no? Que es, nos podemos equivocar, ¿no? Va a haber errores, eso somos humanos, nos equivocamos, pero hay que corregirlo de inmediato y estar seguros de que esto no se vuelva a repetir. Y la federación, por su parte, también ha cumplido el 100% con lo estipulado en el protocolo con los clubes. Hasta el momento sí, hasta el momento sí, siempre hay un veedor que supervisa que se hagan los triajes correspondientes antes de los entrenamientos. Te digo un poco lo que veo porque me gusta ir a ver al campo que se estén dando las cosas Tú que tienes la y suerte. sí, claro, no, la verdad que me siento muy cómodo, vivo muy cerca de Rinconada, así que me siento muy cómodo haciéndolo y siempre visitando las casas de Cineguía y viendo que no le falte nada y siempre supervisar es bueno. Entonces, por ese sentido, no nos podemos quejar. Hay detalles, como te vuelvo a decir, que todos se pueden equivocar en algún momento, pero está en nosotros corregirlo y sobre todo comunicarlos de manera oportuna, ¿no? Bueno, el fútbol siempre termina siendo impredecible. Creo que el fin de semana nos demostró lo impredecible que puede llegar a ser después de haber visto la Champions. Pero ¿cómo ves en el balance a Cienciano versus Grau? ¿Sólidos? Bueno, ¿Cienciano? ¿Sólido para ganar el partido de dos mañana? equipos. Cienciano viene trabajando muy bien, adecuadamente. Grau necesita ganar, ¿no? Creo que tiene Sí. ese es, necesita ganar porque está complicado en la tabla como la vemos ahora. Esto va a ir cambiando seguramente y yo sí, bueno, yo confío en que Cienciano va a hacer bien las cosas y que todo salga bien y de todas maneras tenemos que esperar el mejor resultado, en este caso para Cienciano, que es lo que nos toca, ¿no? Yo siempre le pregunto a los jugadores, en este caso lo voy a tener que hacer con un dirigente o un administrador. ¿Te atreves a dar un score? No, No. pero así sea por un gol, está bien, que gane Cienciano. Listo, Sergio, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por disiparnos todas las dudas, por haber hablado de forma tan abierta sobre todos los temas. Creo que más que una entrevista ha sido una conversación y un intercambio también de ideas. Muchísimos éxitos para mañana. No sé si quieras enviarle, yo creo que esto es importante en estos momentos, enviar un mensaje a los hinchas, a la gente, para no perder nuestro fútbol después de tanto trabajo y tanta inversión también, ¿no? No, efectivamente. Como Club Cienciano estamos en una campaña con muchos equipos, o con todos los equipos de la Liga 1,
miremos el fútbol desde casa, que no, quédense en casa, todos somos hinchas, todos quisiéramos alentar, pero seamos responsables, cuidemos a nuestras familias y que el fútbol gane, ¿no? Que el fútbol y el país gane, que demostremos que podemos hacer las cosas bien y que lo que sucedió no se vuelva a repetir. Y bueno, cuando gustes y arriba Cienciano. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias por tu buena onda, por contestar todo, por tener esta conversación tan fluida y muchísimos éxitos mañana. Que el nuevo reinicio del campeonato sea con todo, ¿no? Y bueno, arriba el papá, que siempre será un club histórico para nuestro país. Todos No, los cuando éxitos del guste. mundo y gracias y espero que nos conectemos pronto, nuevamente. Cuando tú gustes. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ti. Chao, chao. Bueno, era Sergio Ludeña, administrador del Club Cienciano del Cusco, que empieza mañana ya el nuevo reinicio del campeonato frente a Atlético Grau, que viene bastante complicado en la tabla. Cienciano ha venido trabajando, ha venido haciendo partidos de práctica, hemos hablado de todos los temas con Sergio, hemos hablado de lo que esperan ellos de la federación, de los problemas económicos, que esperaban que la federación descubriera la concentración o la vivienda acá, a pesar de no estar en el protocolo. Nos ha dicho que han tenido una nueva comunicación o un escrito que ha llegado directamente a la Federación Peruana de Fútbol. Hemos llegado a un consenso en que la responsabilidad tiene que ser compartida porque la federación tampoco puede hacerse cargo de todo. Hemos hablado de la deuda que tiene Cienciano del Cusco, de cómo ve empezando el equipo. Hemos hablado de las pruebas, que en algún momento se dijo que las serológicas no eran suficientes, pero las moleculares también tienen sus puntos en contra. Hemos hablado de que hay gente real que realmente sabe sobre el tema. Detrás de esto, él ha pedido un poco más de comunicación entre la federación y los clubes, pero ha aceptado que efectivamente la responsabilidad es compartida y que todos tenemos que poner de nuestra parte porque todos estamos viviendo un momento distinto, un momento atípico, una situación nueva, sin precedentes, y todos tenemos que acomodarnos. Les agradezco a todos, chicos, por estar ahí presentes. Nos reencontramos nuevamente el miércoles, como siempre, a las 2 de la tarde. El miércoles tenemos un invitado especial. Si quieren, les voy adelantando por ahí, de la U. Ahí lo voy a dejar, de la U. Así que los hinchas de Universitario ya saben, el miércoles esténse súper atentos para lo que va a hacer Ale en Depor. Y nuevamente, como les repito siempre, ustedes pueden darnos sugerencias de quienes les gustaría que entrevistemos, pueden escribirme directamente y seguirme también en mis redes en arroba Alexandra Horler en Instagram, Alexandra Horler oficial en Facebook, arroba Alexandra Horler en Twitter también, aunque lo uso poco, uso más el Instagram, así que por ahí podemos estar mucho más conectados. Les mando un beso y que tengan un excelente inicio de semana. Seguro mañana a través del Instagram voy a estar comentando un poco de lo que es el partido de Cienciano versus Grau. Contenta con este reinicio, me imagino que ustedes también, así que ahí estaremos conectando, así que conéctense arroba Alexandra Horler y ahí nos vemos. Gracias y hasta el miércoles. Chao, chao.